Es que si, como te has dicho antes, de que no sabemos nadie de ser cristiano, y que eras el primero que no lo sabía. Si un profesor de teología cristiana dice que no sabe lo que es el cristiano, se empieza a estar en un lío, porque parece como si fuera la cosa más complicada del mundo. Como si Einstein dice que no sabe nada de la teoría de la relatividad, realmente empieza esto a liarse y ya parece un poco incluso hipocresía. Es decir, unos señores que estamos muy interesados, que llevamos años metiéndonos en asuntos, no sabemos nada de cristianismo, entonces apaga y vámonos, esto no es de aquí, esto es muy complicado, y después cada uno por su lado, no intentarlo siquiera. O sea, me parece que se había planteado un poco, yo digo, de que no somos buenos cristianos, está claro, pero que el ejemplo de Cristo relativamente es el que está al alcance de cualquier fortuna, y que incluso la persona que desorganizadamente sigue su vuela como un pájaro, y sigue su criterio, pues es un buen cristiano, y aunque no lo sepa, lo es, y si lo sabe, se da cuenta de cómo es, y le importa un dedo toda la escritura, o no le importa un dedo, pero sigue la escritura sabiéndolo, pues puede saber también que es cristiano. Es que el hacer un poco decir que no sé, parece que es complicada la cosa, y incluso esto desde fuera puede parecer, pues eso, una falsedad. Bien. Respondo de una forma escolástica, nego suppositum, y ya está. Pero ahora habré de explicar. Quiero decir, la objeción es magnífica, pero me figuro que aclara muchas cosas. Abrevio mucho y después explico. He dicho que no sé qué es ser cristiano. Y en la figura, ¿esto qué significa? Hombre, que debo andar por aquí, tirando largo, a lo mejor por ahí, o por ahí. A lo mejor soy excéntrico y todo. Pero, pues, por aquí o por aquí. Y cuando llegue aquí, si llego, entonces, cuando no sabré de verdad qué es ser cristiano, pues ser cristiano no es un saber, es un ser. Ya he contestado, ahora tendré que explicar, ¿verdad? Cuanto menos uno sabe qué es ser cristiano, más cristiano es, no es cuestión de saber. Por esto Cristo no impartió una doctrina, sino una vivencia. Y por esto, es que la segunda parte va ahí, te has adelantado muy oportunamente, pero está muy bien. Cuando un hombre tiene experiencia de Dios, los místicos vuelven y no saben hablar. Dios es indecible. Los que no conocen a Dios hablan de Él interminablemente. Los que le conocen guardan silencio. Dios no es un saber. Con eso he contestado, ¿verdad? Ahora sigo explicando. Y debería quedar claro, ahora me has desbaratado el tema porque es la segunda parte. No, pero lo valgo. Sí, no, es que creo que así nos orientamos. Bueno, también en la segunda parte. Salvación, Dios es la salvación, pero para aquel que lo ha encontrado, evidentemente. Lo que pasa es que el hombre puede ser, esto es un misterio de la condición humana, el hombre puede ser superficial, de buena fe, o porque no ha tenido quien le haya guiado, o porque Dios no le pide más de él, y entonces puede uno salvarse aquí. Yo supongo que por aquí hemos estado y estamos muchos, y nos salvaremos. La salvación es un tema secundario, cronológicamente, en el tema teológico. Es decir, no, ya, usted en vez de ayudarme, me complica igual que antes. El judío está por aquí, supongamos, que yo no sé dónde estaba el judío, pero supongamos que está en lo peor de lo por aquí, y va a Cristo y dice, me quiero salvar, y Cristo dice, pues practica tu religión, ¿ves? Da vueltas por aquí, se puede uno salvar. Además, yo supongo que Cristo intuía, es que tú das vueltas por aquí, cualquier día alguien va a tirar y te vas a meter, no te preocupes. Ahora, si quieres rápidamente la contestación, pues tú métete en tu religión, pero, ¿ves? Pero, nota bien, si quieres ser, ¿ves cómo Cristo ya, de aquí para acá, este radio, se llama camino del ser, no del saber, por esto, ahora respondo a la primera. ¿Ves? Tú preguntas qué has de practicar, ¿qué haré, Señor, para salvarme? Practicar una moral. Cristo no cree en la moral. La tiene superada. No dio, cuidado con lo que no cree. Evidentemente hemos de ser morales, supermorales. Pero no es el fin. Tú practicas la ley de Moisés. Muy bien, pues ya te basta, te puedes salvar. Ahora, tú preguntas por hacer, ¿eh? ¿Qué has de practicar? Y yo te cojo de la mano y te digo, pero si quieres ser, es decir, caminar para acá, ven detrás de mí, es un camino, y sígueme, te llevaré hasta el ser.
Entonces, ¿la salvación qué es? No, no lo digo. Pero la salvación es posible desde aquí, si hay buena fe. Desde aquí y desde aquí, está claro. Lo ideal es alcanzarla aquí. Y a lo mejor, por lo menos en punto de muerte, todos la alcanzan aquí. Esto no lo sé. Porque San Pablo dice que no hay más salvación que en Cristo. Bueno, pero es que Cristo es el centro, pero su irradiación alcanza los confines del mundo. Es decir, que Cristo también está por aquí y por aquí. Entonces aquí hay un misterio de salvación que no sabemos, pero una cosa sabemos, y es que llegar hasta Dios, Dios salva inmediatamente. Entrar en Dios es entrar en la infinitud que nos salva. Salvarse es saltar a la otra parte y vivir tal como somos, es decir, mi conciencia, mi ser personal, vivirlo eternamente en toda profundidad. Esta es la definición de salvación. Pero esto, ¿cómo se realiza? ¿Y a nivel de qué? Pues no lo sabemos. Fíjese que incluso la palabra religión aquí vuelve a ser discutible. ¿Yo me salvo siempre entonces en un contexto religioso? Claro, depende de lo que entiendas por religión otra vez. Es decir, si yo ando por aquí y soy un ateo pero sereno y además filantrópico, ¿no? Que, pues me comporto bien con mis hermanos, me salvo evidentemente. ¿Me salvo desde un contexto religioso o arreligioso? Soy ateo. Esto dependerá de lo que llames religión. ¿Está claro? Es que un ateo sincero y honrado no es religioso. Y un creyente deshonrado, practicante rutinario y a lo mejor escandaloso, es religioso. Podemos estar en la pregunta, ¿no? A ver. Un cristiano deshonesto, así que no practica bien las cosas. Un cristiano deshonesto es un religioso. Y un no cristiano honesto no es religioso. Estas cosas en pregunta, la respuesta es en positivo. La misma pregunta es respuesta. A ver, un cristiano no honrado, ¿qué es? Lo mismo, es un cristiano no honrado. ¿Y por dónde me salvo yo? ¿Por cristiano o por honrado? Y un no cristiano honrado, ¿qué es? Un no cristiano honrado. ¿Y qué vale más? ¿Ser honrado no cristiano o ser cristiano no honrado? ¿Desde dónde me salvo? ¿Ven cómo el saber nos falla? Otra vez lo mismo. El saber falla porque todo está en definiciones que no conocemos. Porque cuanto más profundizas en Dios, lo he dicho al principio, más llegas a preguntas. Y a preguntas que se hacen cada vez más nucleares. Ya no te escapas. Dices, pues es claro. Entonces, ¿será mejor no ser cristiano y ser honrado? Evidentemente, pero es que resulta que uno no puede ser honrado sin ser cristiano, aunque no lo sepa. Claro. Es que ser honrado es ser cristiano. Y ser cristiano no siendo honrado es ser cristiano de teología, de moral y de cura, lo cual maldijo Cristo. Entonces, ¿a qué llamas ser cristiano? Bueno, me dejáis que siga hasta el final de esta parte y luego la segunda aclarará más cosas porque tengo unos textos muy bonitos preparados para la segunda parte que viniendo de otras bocas más llenas de Dios sonarán mejor. Bien, si esto es así, si es verdad que el esfuerzo de Jesucristo, es decir, la encarnación de Cristo en el corazón de la creación y del hombre, se coloca en el centro de las cosas y de la vida de uno, está claro que Cristo lo que ha dicho es, se ha venido, este es Cristo, y ha mirado y ha dicho, los hombres, fíjate, este está en superficie. ¿Y por qué está en superficie? Por ejemplo, hay un fariseo que en el fondo tiene el corazón sensible, pero pobrecito, mira cómo rueda en la superficie. ¿Y por qué está en superficie? Y Cristo detecta inmediatamente, cumple la ley, cumplidor de la ley. Un fariseo subía al templo y decía al Señor, gracias Señor, que no soy como los demás, yo cumplo la ley. Los sábados subo al templo, pago diezmos y primicias, ¿ves? Cumple la ley. Además, conoce el sábado, es decir, conoce a Dios, es hijo de Dios. Y además el fariseo, o por lo menos el saduceo, era de la casta sacerdotal. Ahora, venga. Y Cristo mira, pero ¿por qué este fariseíto que tiene un corazón tan tierno se mueve el patán por la superficie? Y Cristo mira bien y dice, tate, porque se fía de todo esto. Anda pues fariseo, mira, si quieres ser bueno, táchalo. Eso es Cristo. Es decir, que
que aquello que hace que la religión de la tierra sea religión, que son estas tres estructuras, es lo que hace posible que el creyente sea superficial. Tú quieres ser creyente de verdad. Estas estructuras te han conducido hasta la superficie, ya han hecho bastante. Pero ahora, por tu cuenta, y más allá de toda estructura, métete para adentro. Que aquí no hay estructuras, aquí hay la libertad de los hijos de Dios. Carta a los Romanos. De aquí para acá, libertad de los hijos de Dios. Libertad, sin etiquetas. Este es musulmán, pero es hijo de Dios, es mío, dice Cristo. Este es cristiano, pero es nieto de Dios. Pues no es mío, y es cristiano. Es decir, que la religión de la tierra, ahora esta es la parte última de esta primera parte, la religión de la tierra sí se hace sobre las columnas que Cristo cortó, estas tres. Si se monta sobre estas tres columnas, desmonta la religión, fíjense qué paradoja, la religión de la tierra. Si se monta sobre las columnas que Cristo desmontó, por eso las desmontó, entonces la religión se hace a religiosa. ¿Por qué? Porque le da al hombre la paz y la serenidad de contentarse en la superficie. ¿Qué es lo que hace que yo no sea mejor cristiano? Pues muy sencillo, porque cuando me reconcentro en mí por la tarde y hago mi examen, digo, pues mira qué bien, hoy he ido a misa, he comulgado, he hecho mi meditación y encima he regalado un rato de mi tiempo a mis hermanos. Qué bien, me duermo en paz. Y así un año, dos, 30, 50, 60, en paz. En cambio, si Cristo, si hubiese oído yo bien a Cristo y Cristo me dijera, sí, guapo, ¿cómo el, esto que acabo de decir es el fariseo? Yo subo al templo de mi interior y digo, Señor, gracias, he pasado un día feliz. Y fíjate, he cumplido la ley, no he pecado, además ayer era viernes, no comí carne, he ido a misa. Señor, muchas gracias. Me quedo en paz. Cristo tenía que decirme, mira, guapo, pero si quieres ser perfecto, dame la mano, verás. Y da un tirón y dice, oye, ¿y no te das cuenta de que esperan de ti infinitas cosas? Yo mismo, diría Cristo, estoy esperando de ti, que no las das. Va repitiendo siempre lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y ya casi por inercia pones la marcha al levantarte por la mañana y llevas puesta todo el día. Todo, inertemente. ¿No te das cuenta? ¿Qué es lo que me permite mantenerme en paz en la superficie? Las estructuras a las cuales soy fiel. Y entonces, es mucho mejor ser infiel a las estructuras si al encontrarte desnudo de estructuras y de apoyaturas, tú dices, yo tengo que hacer algo y a ver, ahora te meterías para adentro. Y esta es justamente, esto suena mal, ¿verdad? Es mejor ser infiel a las estructuras con tal de profundizar, ¿suena mal? Apocalipsis de San Juan. Las siete iglesias. Y el ángel de la iglesia de Esmirna dice, ojalá fueras frío, porque te veo tibio. Tibio es entre dos aguas, ¿lo ves? La superficie. O caliente, este es el centro, o frío. Porque si estuvieras frío, te sentirías solo y dirías, aquí hay que hacer algo, y te meterías para adentro. Pero tibio, en la estructura, fíjense, San Juan, en la estructura te encuentras en paz y no das golpe. Estoy a punto de vomitarte de mi boca. Esta es la maldición. Porque eres tibio. Es decir, que esos cristianos que somos muchos, que rodamos en superficie siempre el mismo camino y a la misma distancia del centro, si es que no nos alejamos, estamos a punto de ser vomitados de la boca de Dios. San Juan podía haber aprendido palabras bonitas, ¿verdad? Es que vomitar es una palabra muy fea, porque Sartre la repetía todos los días. Sartre, si San Juan en el cielo se enteró, debió molestarse mucho. Que Sartre, con aquella bocaza que tenía, soltara su misma palabra, vomé. Estoy a punto de vomitaros. Esto dice Dios en el Apocalipsis. Porque sois tibios. Ojalá fueras frío o caliente. Fíjate, caliente o frío, por aquí. Lo que no aguanto es que estés aquí. Nos damos cuenta. Ya no me van a quemar, ¿eh? Con un texto apocalíptico, apocalíptico además. En la boca ya no hay inquisición que pueda trabajar. No lo sabemos los cristianos. Quizá hay una dificultad todavía, ustedes dirán, pero es posible que la gran masa de cristianos, somos cerca de 1.000 millones los cristianos, sí, 1.000 millones, una cuarta parte, somos cerca de 1.000 millones los cristianos, es posible que los cristianos, por lo menos los católicos, del mundo, andemos todos en la superficie. No, eso no lo he dicho, ni lo creo.
Pero la gran masa que constatamos de cristianismo no está a la altura de una religión sin más. Y no estamos viajando muy cómodamente por aquí en la superficie sin hacer cada día un pasito más para adentro hasta el cogollo de la historia del mensaje de Cristo. ¿Es posible que eso suceda? Sí que es posible. Posiblemente está sucediendo. No tanto por culpa de los hombres, cuanto porque el cristianismo, desde hace mucho tiempo, ha ido cada vez endureciendo sus estructuras. Es decir, ha ido espesando los barrotes de la jaula. Cada vez la jaula es no más estrecha, pero sí más enjaulada, ¿eh?, con más barrotes. Bien, y entonces es posible, sí, es posible, y posiblemente por esto, o seguramente por esto, estamos ahora en un momento en que el cristianismo se desmonta muy oportunamente. Es decir, que no pasará muchos días sin que todos los cristianos que viajen por aquí se encuentren mal. Muchos ya se encuentran mal y saltan hacia acá, fíjate, van al frío, y otros ya lo toman diciendo, no, aquí hay que hacer, y saltan para adentro, al caliente. Cada día son más, y el espectáculo vendrá más grande. Ya dije el otro día que lo del muro de Berlín, esto es la introducción al prólogo. El muro cae muy cerca de nosotros, y ha de caer, y es mucho más serio, porque ya se trata de la grandeza del hombre. Hay un muro de posturas, de religiosidades que han ayudado durante mucho tiempo, pero se han ido fosilizando, como cualquier esqueleto al que le pasan los años, se han ido fosilizando y han hecho que el cristianismo sea imposible de ser vivido tal como lo estamos viviendo. Entonces ya lo vemos que se raja, se desmorona. Con lo cual hay una desbandada, una apostasía de masas hacia afuera, hacia el ateísmo. ¿Han pensado ustedes que la gran mayoría de gente que se proclama atea hoy en día ha sido cristiana, es decir, hay apostasía de masas? Y muchos de los grandes criminales del mundo de hoy han sido seminaristas, piensen en Stalin, por ejemplo, y otros que todavía viven. Está claro entonces que el cristianismo está creando, gracias a Dios, una desbandada para afuera y para adentro. Esto no puede ser, y se van. Claro, y se van por honradez, y entonces por ahí fuera también encontrarán. Bueno, tendrán que venir, naturalmente, pero encontrarán. Y otros dicen, no, esto hay que tomarlo en serio, y se meten para adentro, y bucean en el cristianismo, y nace una época nueva del cristianismo. Eso está demostrando que el cristianismo, tal como lo tenemos, es insoportable. Muy bien. Y ahora viene el último problema. ¿Y es posible que Dios haya permitido esto? ¿O es posible que en nombre de Cristo estemos matando el cristianismo? Sí, es posible, oportuno, providencial, y hay que bendecir a Dios. Porque Dios respeta la libertad del hombre. Y el hombre funciona en péndulo. No lo olviden, que las lecciones que, por lo menos cuando las estructuro, los hago en sistema cíclico, es decir, que una se apoya sobre otra. No olviden el péndulo. Es decir, que empezamos muy bien en A, y a fuerza de caminar 1000 años por la Edad Media, ¿ves?, hemos partido de A, vamos muy bien. Muy bien, enriquecemos, pero aquí está la mitad. Como la fuerza que llevamos inerte es tan fuerte, seguimos adelante, buscando a Dios. Y ahora estamos ya fosilizando posturas. Y estamos ya en el punto B, ya damos. Al dar, volveremos. Justamente, perversión, esta degradación de cristianismo que estamos padeciendo, es el punto de partida de un encuentro vital con Dios que se dará en la otra venida, en el otro viaje del péndulo. Y Dios viaja así, en la estabilidad, aquí la demostración de la clase de hoy, en la estabilidad hay la charca que se pudre. El agua limpia y transparente corre siempre. Bueno, pues esta es la vida humana. Entonces la estabilidad, se pudren las cosas. Y ahora hay una estabilidad cristiana porque el péndulo ha llegado al tope y nos hemos parado un poquito y las aguas se nos pudren. Cuando huelan mal, todos saldremos de estampida. ¡Pum! Volvemos a caminar. Como Dios no puede forzar, ni quiere decir, no, tú colócate. No, el hombre va buscando a Dios. Hemos buscado a Dios durante 1000 años, hemos creado unas formas religiosas muy buenas, pero ahora se han ido endureciendo y ya no dan vida. Y los sacramentos que practicamos y las formas de vida religiosa que hacemos son puramente rutinarias o repetidores. Vayan ustedes a las misas de los domingos. Nadie toma parte en la misa. ¿O sí? Bueno, si son misas buenas, sí. Pero las misas multitudinarias, no toma parte nadie. Digo lo que falta, ni el cura. No toma parte nadie. No, se ponen los actos mecánicos, plas, 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 plas. Ya está. Y sale uno sin una sola vibración del ser. Hemos pensado que cuando Dios se acerca, aunque sea a millones de años luz, pero se acerca, el ser se pone de puntas enseguida.
siempre, esto es inevitable. Tú vas a misa los domingos, cuando sales, ¿traes el ser de puntas? No, pues Dios nos ha acercado. Ya está, ya está. Pregúntale a Moisés qué es lo que le pasó, y lo veremos ahora. ¿Qué pregúntale a San Juan de la Cruz qué le pasó? Moisés se adentra en un monte, nada más que en un monte, a ver qué le pasaba a una zarza que ardía y que no se consumía. Bien, entonces como Dios estaba por ahí cerca y le esperaba, hay una teofanía, y yo le digo, Moisés, lo primero, descálzate. Fíjate, Moisés se puso tieso, descálzate, que la tierra que pisas es sagrada. Se conmovió todo, estaba Dios.